Hola a todos, a otro video más de Rufia. Vamos a continuar que lo dejamos aquí, que tenemos que ir al pueblo. Sí, acá. Que alguien robado los planos. Sí, ya sé. Tengo la voz a la miseria. Lo sé, lo sé. Tenemos que hablar ahora con los aldeanos para que me digan dónde está los planos. Solo vi una chica corriendo, pero no puedo recordarla. Dirigía a la montaña en un retorno. Aquel lugar es muy peligroso. Entonces ya sabemos dónde está, ¿no? Parece que la persona que robó los planos iba hacia la montaña de no retorno. Vale, entonces vayamos. Joder, cómo tengo la voz. Montaña no retorno, ¿dónde estará? Acá. Sí, que se fue lejos. Se fue al otro continente. Creo. A ver. Pam 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 pam. Creo que es ella. ¿Nuevo personaje? Cojamos a esta pequeña ladrona. Sí. Tendrá sus motivos, seguramente. Es bueno tener de regreso mis 54 niveles. No se mueren. Son re duro. Bueno, ya. Bueno, otro quedó ahí, pero bueno, son re duros. No hay nada. ¿En dónde estás? ¿Has oído eso? ¿Para atrás? ¿Qué? ¿Has oído eso? Parece sospechoso. Ah. ¿Eh? What? ¿Puede andar sobre las hojas? Bien, si ella puede, quizás también podamos andar nosotros con él, con cuidado. Mejor que Celan no vaya primero, se hundirá. No. ¿Cómo te gustaría acabar en medio del lago? Lo siento, Celan. ¿Hay que saltar o...? No, ok, vas directamente. ¿Revisar? ¿Será que esto...? Genial. Rele. Ok, un segundo. Despierta. Gracias. Vamos a matar a esto y seguramente tenga que usar una de esas hojas. O esas así para poder llegar hasta allá. Seguramente. No, 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 no. Muerto. Entonces. Oh, un cofre. Claro, le van. Milagro. Bueno, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Tía no tiene suerte, ¿eh? Más si se casa con la otra, que es una chica que conoció hace, bueno, también que hay un tema de juego, capaz que una hora. Por ahí. Después está de novia con el con Decker. Se muere. Bueno, no se muere, pero está, lo mandaron a otra dimensión. O sea, la mina no pega una. De momento no pega uno en tema de noviazgo. Decía, todos sus amigos están con pareja.
sacando al doctor. Ya después lo demás. Es por acá abajo. Ah, pues sí. Me tengo que acordar. Ok. Aquí. ¿No? Come on. What? Okay, entonces. Aquí y aquí. Joder, se queda trabado. Se queda trabado. Ajá. Sí, ¿no? Ahí. No. Fuck. Joder. ¿En serio? Tan jodido de vida estoy. A ver. Ahí, después ahí. Fuck. Come on. Ahí. Okay. ¿Hay algo por acá? No, solo no hay nada. Mi pregunta es, ¿cómo ella está pasando con todos estos bichos acá? What? ¿Puedo pasar? Tendré que matar a los bichos, ¿no? Capaz. Bueno, el otro se acaba de caer. Porque es que... Ah, ok. Oh, come on. ¿Llegas? Really. Ya. O sea, tenías que llegar, no me jodas. Ya era hora. Ya era hora. Pero aquí vamos. Va a que son parte 2. Seguramente sea más duro que los otros. No me querías envenenar, hijo de tu puta. Pero me tenía que envenenar, porro. Dame toda la experiencia que puedas. Nunca te pedí que me ayudases. Estabas llorando. Mika, ¿así es como tratas a alguien que te ha salvado? No, Milka. Estabas llorando. Artea. Siento las molestias. Me llamo Artea. Tengo la custodia de Mika. Gracias por salvarla. No te preocupes. Mi nombre es Masin. Esta es mi mujer, Selam. Y estos son Gul y Tía. Y ella es Iris. Encantado. Hola. Vaya, es la primera vez que veo a un elfo. Eres guapísimo. Tía, o sea, compañera. Encantada de conocerte. No ha pasado ni un día, creo, que has perdido el otro. Oh, Mika, discúlpate. Pero, Artea, ellos... Pequeña, ¿puedes devolvernos los planos? Au, ¿pero qué te pasa, pequeña mocosa? Nunca los tendrás. Bueno... ¡Otra vez! Mika. Oh, que vuela. Que vuela. Pero compañero. Eso es horrible. Oh, no. Wow, puedes volar, es sorprendente. No estaba volando, solo planeaba. Es una habilidad especial de los elfos. Bien, no he entendido del todo, pero ya es algo. Necesitamos salvar a Mika. ¿Me ayudarás? Por supuesto.
Muchas gracias. Creo que mis poderes serán de gran ayuda. No dudes en llamarme si me necesitas. De acuerdo, vamos. Let's go. ¿Quién me abre la puerta? ¿Qué hay aquí? Incluso los monstruos se pierden en los bosques profundos, así que pongamos esa... ¿Ese? Ponemos, supongo, esas barreras en su sitio. Ahora sigamos. Los monstruos están adelante. Mira eso, es una especie de interruptores, ¿verdad? Sí, eso parece. Espero, pero ¿cómo vamos a activarlos estando allí arriba? Puedo darle con mi ataque de carga. Mantén pulsado el botón R para apuntar y pulsa A para disparar. Vaya, es perfecto. Nunca había visto un arma como la tuya, Ardea. ¿Qué es? Una pistola. Va, una escopeta. Es una pistola de ondas de energía. Dispara rayos de energía concentrada. Es un objeto que nos concedieron los dioses y ha pasado de generación en generación. Ya veo. Debe de tener un núcleo de energía poderoso. Sí. Carga especial. Lleva. Mantén pulsado R y pulsa botón A mientras mantienes el R. Artea escogerá a sus objetivos. Entonces pulsa A para dar un ataque de golpe a cada objeto que. Ok. No, para. What? Ahí. Ok. ¿No se activa? Hola. Ah, ok. Podía probarlo. A ver. Sé que no tiene armamento, pero capaz que está equipado. Son de la punta 1. Joder, el agua. O sea, sí o sí tiene que apuntar, por lo visto. Es que peleas, es que saca muy. O sea, saca, pero tampoco es que saca una locura. Y no es como que puedas dispararle todo el rato. Creo que no se puede disparar todo el rato. Entonces, pasando. No le pegue tanto a este bicho. Ahí está. Si le pego bien, se mueren. Rapidito. Claro, si le pego bien. Y lo manda a volar, se va a enojar. Me va a tirar el veneno. Subimos de nivel, perfecto. Esto me lo llevo. Grito. Ok, hay que volver con él. Entonces, no suena boludo. Ah, que podés cambiar esto. Oh, qué cosas. Es el viento de los elfos. ¿Puedes volar con él? Sí. Parece que estás bastante lejos. Como vamos a, parece como vamos a llegar. Nosotros los elfos podemos manipular un poco el viento con el viento. Con el. ¿Eh? ¿Viento elfo? Puedes, después de saltar, mantén pulsado B para planear. Los elfos son sorprendentes. Aún no parecieron tan duros. Aún no parecieron tan duros. Sí. Son tan elegantes, justo lo contrario. ¿A qué tú, Gul? Eso duele un poco, ¿sabes? Ok. Tengo que seguir con él, ¿no? Sí, supongo. Ahí. Ahí. Ok.
¿Llegas? No, no llegas. No llegas. Quiero el cofre. Milagro, me sirve. ¿Habrá algo más para este lado? No. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma encontrar a la otra. Tenemos un cofre de aquel lado. No sé que eso se mueve, creo. No, no llega, ¿no? No, de acá no. No creo. No, necesitamos los otros sí o sí. ¿Llegas de acá hasta acá? No, nope, no llegas. Ok. Pero casi. Pinche veneno. ¿Llegas? Sí. Perfecto. Ya se le fue el veneno. No estaría viendo nada más. Aquí, o sea, siguiendo las cosas. Ah, ok. Bueno, sé, es que se ve muy poco. Bueno, acá podemos ir por debajo, por lo visto. Siguiendo el mapa. No hay nada. ¿Y para qué carajo? Con cara de... Ah, para... No, pero... ¿Será? ¿Para llegar allá? No sé dónde estoy yendo. Ajá. Puta madre. ¿Abajo? No, pero abajo es por donde acabo de venir, ¿no? O sea, por el otro lado que acabo de venir. I don't know. ¿Y es planear? No creo, ¿no? Estarías cayendo acá, ¿no? Pero... Ah, la puta madre. Acabo de ver al principio. Genial. Okay. Ya. Entonces, de esto me va para... ¿Para qué? No sé para qué, la verdad. Por acá, ok, perfecto. Ahora esto. Sí, pero no podemos subir arriba de todo. Nos quedamos acá. Bueno, si es que pudiera. Dale al árbol. Ok. Estamos acá. A menos que de este lado haya algo que no se ve.
that to me. Mierda. No quería hacer eso. Me equivoqué de botón. Para afuera. ¿Allá para aquel lado? Sí, he saltado para este lado con el elfo. Claro, sabía los torbellinos y no me estoy dando cuenta. No te aparecen en el mapa, pero se puede ver en el minimapa. Ok. ¿Para abajo? Tiene sentido que sea abajo. No, si abajo es... ¿Un molino? Y esto es para... O sea, ¿te llevas hasta acá? Pero... Ah, para qué, okay, para conseguir aquello. Oro, bueno. Lo que me gustaría saber... O sea, ¿aquel es aquel? Ah, ok. Really? Llegas, por favor, te lo pido. No llegas, ok. Salte para el orto, ¿no? Oh, no. Ok. Esto va a costar. Ahí estamos, para arriba, ok. Es que seguramente es por esto, pero... ¿O lo agarré mal? Ahora. Quiero que lo haya agarrado mal. Si tengo que pelear, que sea contigo. No te caigas, por favor, te lo pido. ¿Qué es esto? ¿Puedo tomar...? Oye, ¿podemos tener esto como mascota? Quiero ese bicho como mascota. Dime que llegas. ¡Sí! Lo que ha costado. Oiga, obviamente esto iba a seguir. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Llevamos por 23 minutos, así que bueno. Seguramente ya en el siguiente capítulo ya la salvemos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Se dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.